Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy os traemos Love Díaz. Estamos etiquetando el cine lento, pero no es cine lento. No sé por qué siempre que discutimos sobre cine, siempre nos centramos en la duración. Como en la poesía, en la música o en la pintura, se necesita libertad. Sea un lienzo grande o pequeño, es lo mismo. Love Díaz es un cineasta independiente conocido como uno de los miembros clave del movimiento Slow Cinema, cine lento, a su pesar. Habiendo hecho algunas de las películas narrativas más largas hasta el momento. Pese a haber estado haciendo cine desde los 90, no ha llamado la atención del público fuera de Filipinas hasta 2013, cuando Norte, el fin de la historia, entró en la sección de Un certain regard del Festival de Cannes. Sus siguientes trabajos tuvieron cierta visibilidad y ganó varios premios con De lo que es antes, Nana para el triste misterio y La mujer que se fue. Sus películas apuntan problemas sociales recurrentes y el estado político de Filipinas, en la actualidad y a lo largo de su historia. Jeremías, libro 1, El cuento de la princesa Lagarto, Muerte en tierra de encantos, Melancolía, son algunos de los títulos más destacados de su monumental filmografía. Muchas de ellas tienen un fuerte trasfondo literario, evocando el tiempo preciso para la reflexión, de los clásicos rusos que le acompañaron desde su infancia, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Pushkin. A menudo sus películas son en blanco y negro. Utiliza larguísimas tomas estáticas y suelen exceder las 4 horas. De hecho, sus trabajos de 4 horas son prácticamente cortos para él, siendo Evolución de una familia filipina la más larga de cuantas ha hecho, con 11 horas de duración. Casi tiene 634 minutos, que son 10 horas y 53 minutos. Filmada durante 9 años, muestra el periodo comprendido entre 1971 y 1987, en el que se incluyen acontecimientos de la ley marcial establecida por el presidente filipino Ferdinand Marcos y la caída del poder. A través de la familia Gallardo, arquetipo de la clase baja que vive en la jungla, enseña la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a las circunstancias adversas, pura resiliencia. Pues digo yo que habrá que pedir un día de asuntos propios para ir al cine a ver una película de este hombre. Sin duda, y saldrás renovado. Soy incapaz de determinar cuál es la inspiración de mis películas. Cada una parte de un sitio completamente diferente. La única que la sentí casi como que era una obligación fue The Evolution of the Filipino Family. Fue casi una década de trabajo obsesionado con una idea que alguien pronuncia en ella. El silencio es siempre una negación de la verdad. Y contra ello hay que hacer cine. De niño, Love empezó a ir al cine y explica que era como entrar en un universo alternativo. Vivía con sus padres, ambos maestros, en medio del bosque, en el sur del país, y cuando iban a la ciudad, después de 3 horas en coche, lo veían todo. Generalmente 8 películas en sesiones dobles. Normal, ahora entiendo que sus películas sean tan largas. Daba lo mismo si eran spaghetti western, artes marciales, musicales. La primera vez que vio Japón, América o España fue en el cine, y allí, en la sala, construyó una vida alternativa. Intento conservar esa sensación intacta ahora que yo mismo hago cine. Por eso, en parte, me obsesiona el blanco y negro, por su capacidad para introducir al espectador en otro lugar. Love está convencido que el cine puede cambiar la realidad. Tiene la obligación de hacerlo, por eso se dedica a ello. Es la única herramienta de que dispone. El tiempo cruel que sus películas exigen, de cierto que nos absorben de manera a transformarnos, sensibilizándonos hasta la médula, mientras nos introducen en un mundo inexplorado y mágico, profundamente bello, tanto que uno podía quedarse a vivir en ellas para siempre. Sacarte el día para ver la película de Love Díaz y nada más que eso es una de las mejores cosas del mundo. Cada uno de los colonizadores o mandatarios de Filipinas se ha dedicado a destruir la obra de sus antecesores. Eso hicieron los españoles y luego los americanos. Ahora el presidente actual vive empeñado en revitalizar la época más oscura de la dictadura de Ferdinand Marcos. Se desprecia el pasado cuando en realidad no somos otra cosa que pasado. Por eso mi preocupación por él. Intento simplemente ser un artista responsable con mi oficio. El cine de Love es ya otra cosa, otro mundo. En Century of Building, título que probablemente hace referencia al mismo nacimiento del cine, durante el monzón se puede ver a Perry Dison, uno de sus actores recurrentes, su alter ego quizás, montando la película dentro de su película, Mujer al viento, a la cual quiere volver para completar un rodaje del que no está completamente
satisfecho. En su ordenador, vuelve sobre ella a lo largo de todo el largometraje, subtitulándola en inglés, probando formas de encajar sus elementos, meditando lecturas y un día, dando una entrevista al director, en la película le preguntan: ¿qué es el cine? No sé la respuesta. Aunque el cine sea mi práctica y mi ideología, sigo buscando el cine. La verdad, el cine puro. Tal vez puedan acusarme de ser pretencioso. El cine ya no es el arte de las imágenes en movimiento. Ahora está mucho más allá de toda convención. Seguramente moriré sin tener una respuesta, pero te digo que recordaremos el mundo a causa del cine. ¿Cómo se preguntó Heidegger? ¿En nuestro tiempo vital podremos saber qué es el ser? ¿Es el arte ser? ¿El cine es ser? Permítame que le devuelva la pregunta. ¿Por qué el cine tiene que durar 2 horas? ¿Quién ha establecido eso? Existe la idea de que el cine tiene que ser entretenimiento durante 90 minutos y ya está. Pero ese es un criterio comercial impuesto por Hollywood, que obedece a la misma dinámica de desmemoria de la que vive toda la sociedad. Creo que mi obligación, mi sentido de la responsabilidad, también me obliga a discutir ese y otros tantos criterios arbitrarios. Se vea o no, mi cine queda ahí. Es suficiente. Vemos el tiempo y el espacio desde un punto de vista occidental. Cualquier otra propuesta diferente queda sin voz por la propia mecánica del mercado, por la forma misma de comercializar el cine. En Asia, el tiempo, por ejemplo, tiene que ver más con el concepto de espera que con la introducción por la revolución industrial en Occidente. Y el mismo espacio, en mi país, está ligado a la naturaleza. No se entiende sin ella, sin la humedad, sin las tormentas, sin todo lo que lo rodea. Por eso, planteo el espacio como un lugar que habitar y descubrir, no solo como el escenario de una acción. Florentina Hublado, CTE, que cuenta la historia de Florentina, que es una chica que lleva atada a su cama toda su vida. Padre la explota y ella crece habiendo conocido únicamente esta vida. Paralelamente, se cuenta cómo 2 pobres trabajadores abandonan la ciudad en busca de un tesoro perdido. Pero las secuelas psicológicas sufridas por Florentina son lo más estremecedoras a lo largo de sus 360 minutos de duración. Gracias por vernos. Chao. Bye.